original and never cooked before. That's it. Supongo que a ustedes habrá pasado lo mismo que a mí la primera vez que los escuché y lo que pasó un poco en el estudio, cuando empezó a sonar la música, esa cosa como que te movés incluso tratando de evitarlo. Es Croupier Funk, una banda que acaba de sacar su primer disco y de la que recibimos a dos de sus integrantes. Pará, porque espero no entreverarme. Young Glover y Big Guy, ¿cómo andan? Buenos días. Buenos días. Antes que nada, ¿cómo nace Croupier Funk? Que por lo menos a mí, yo se los comentaba fuera del aire, me parece una propuesta que falta en Montevideo, que no hay demasiada movida funky y que cuando la escuchás la primera vez te pasa eso, así como, opa, ¿y esto? ¿Cómo nacen? Y bueno, nace como un grupo de amigos interesados en la música, en el cual la propuesta en un primer momento nunca, no estaba definida en hacer lo que hoy pudimos hacer, un disco. Nos llamaron para tocar unos amigos del circo, hacer una propuesta de varieté. Entonces nos juntamos a algunos amigos músicos para hacer esa propuesta dentro de la movida del circo, un número más. Y entonces, como estábamos en el ambiente del circo, divertido, la gente mucha puesta en escena, nosotros ya desde el primer momento que salimos a tocar, ya decidimos ir un poco con el ánimo bien para arriba. Teníamos tres canciones que íbamos a hacer. Y la gente ya enseguida se puso a bailar desde el primer acorde, lo cual nos dio a nosotros una energía impresionante para seguir con la propuesta, que es hacer bailar. O sea que todo nació como una, digamos, como un cuadro de circo que terminó extendiéndose a la banda y hoy al disco. Ahora, son unos cuantos amigos, porque son 11 la banda. Una barra de amigos interesante, es un ¿no? completo, de un tamaño. Un cuadro completo. ¿Cómo fue la sintonía? Porque no debe ser fácil de arranque, o capaz que les pasó, no sé, me contarán, tener una sintonía de 11 tipos arriba del escenario. Y cuando digo tipo, le digo genérico, porque además hay muchas mujeres bien, en la banda. Bien acotado. Es que la banda se hizo como una combustión, ¿no? Una combustión espontánea con gente, con energía diferente, y todos nos juntamos alrededor de este proyecto, ¿no? Hacer bailar, hacer sudar, hacer que la gente pase una hora y media, dos horas bailando, porque al final es eso el género de funk también, ¿no? Claro. Y dentro de nosotros, los 11, estamos todos convencidos de eso. Es decir, que a veces puede parecer complicado juntar 11 personas, pero nosotros lo hacemos porque lo queremos, o sea, porque vivimos para este funk, lo sienten para así. Esta banda. Y, ta. Sí, sí. Y el funk era para todos una referencia y salió como naturalmente, como el ritmo de la banda, o también se fue construyendo con el paso de las juntadas? No, el primer objetivo sí fue, seleccionamos, tocábamos música de otros artistas que a nosotros nos gustaban y generalmente elegíamos canciones que tuvieran esa premisa, que te hagan bailar, punto número uno, y el dos, que tampoco sea, buscamos un poco, indagamos, y ahí cada uno fue presentando a sus artistas favoritos dentro del género del funk, sí, la verdad que sí. Total. Y después en el camino uno vas descubriendo en la investigación musical otros artistas, otras nuevas ramas del funk, y bueno, en eso estamos, divirtiéndonos, investigando. Otra de las opciones que tomaron, escuchando el disco por lo menos, y a la que no le temieron, digamos, fue no solo cantar en español, sino que meter inglés y hasta incluso francés en las canciones. Y un idioma. Y un idioma africano también, africano. El Surinke. También, claro, no me animaba a definirlo. Es un idioma que viene de Mauritania. También, que ahí también nos acercamos del estilo más afrobeat, del funk también, una de las varias ramas que existe en el funk. Y elegimos este idioma así, y trabajando con gente directamente allá, ayudándonos también. Entonces fue un lindo viaje. Ahora, yo ato todo esto, ¿no? Cantan en distintos idiomas, tiene una mujer en el bajo, en esa línea de bajo que se escuchaba que era súper poderosa. Detrás de ella hay una mujer en la trompeta. Cantando, arrancaron un circo, cantando otra en dupla. Da la sensación como que no tienen mucho miedo, como que no hubo
cero prejuicio en la elaboración del proyecto. Sí. Fue un poco buscado, le salió naturalmente. Pues rompen varias barreras o varios estereotipos habituales. Y eso se fue dando naturalmente. No, no es que dijimos, vamos a hacer la mitad de la banda, claro, va a ser mujeres. No hubo cuota de género, digamos. No. Pero lo que pasa es que si son buenos instrumentistas, da igual. O sea, lo importante es que fluya la música, y eso se da con nuestro equipo. ¿Cómo fue la construcción del disco? Porque me decían que fue remando, independiente, y que medio que a pulmón, medio no, a pulmón, sí, lo están tratando de difundir también. Sí. ¿Cómo fue esa construcción? Bueno, fue una experiencia, bueno, primero muy linda, porque la verdad fue un trabajo así de equipo. Somos 11, pero somos equipo de verdad, ¿no? Y hicimos una preproducción de un año y medio, así, produciendo, dirigiendo. Cada uno buscaba su forma, lo que quiera traer al grupo. Después todos se juntaron para componer, para escribir, para cambiar, para modular los temas. Y bueno, fuimos así generando nosotros este disco, que es muy importante, este disco. Sí, ya lo hemos visto en la pantalla más sí, de una vez. Es como nuestro bebé, ¿no? Como que lo hicimos nosotros mismos, hicimos todo, la edición, hicimos todo nosotros. Duró mucho tiempo, mucho laburo. Mucho laburo. Muchas horas, muchísimas horas. Pero está, como de la misma manera que vamos a tocar el escenario, este disco se hizo de la misma manera. Es decir que está todo convencido, todos juntos y dándole. Ahora, suena muy horizontal la decisión, ¿no? O la construcción. No es que uno trae la canción y, bueno, los otros le ponen algún color, pero ¿cómo se cuida que eso no se vuelva caótico? Porque también de la interacción de 11 tipos puede terminar en que nunca salga nada, o sea, que siempre totalmente, haya cosas para arreglarle. Totalmente. ¿Cómo es ese límite entre la construcción colectiva y el caos, digamos? Yo creo que eso parte de varios puntos. Primero, que no, mucha confianza en tu compañero, en escucharse, porque al no haber un productor musical, claro, en este disco, porque éramos... Fue una decisión que tomamos, la cual no es que siempre vaya a ser así, pero en este disco no hubo productor musical. Sin embargo, hicimos como una metodología de taller entre los 11. Y cuando digo 11, te digo los 11, sentados ahí, ¿viste? Diciendo, vamos a poner como la canción de Recipe, vamos agregando ingredientes a algo que se está a punto de cocinar. Y así, bueno, más que nada, la confianza y el respeto entre nosotros, como para cuando algo capaz que no es por ahí, se explica. Decírselo. No es por acá, pero capaz que porque es por acá. Entonces. Pero ¿en qué momento decían, la canción está, no hay que agregarle más ni sacarle más? Entre los 11 ponerse de acuerdo. Que eso es una pregunta, o sea, se puede preguntar a todo músico del mundo. Todos van a decir que un tema o una canción nunca se termina. Claro, o sea, la construcción puede ser eterna. Por eso, ¿cómo te decían? Vamos a dejarla así porque está. Hay que frenarlo en algún momento esto. También porque sí, fue que teníamos un límite, nos pusimos una fecha. Ahí va. Gracias, fechas ayuda. Gracias al FONAM nos dio un apoyo. Entonces eso te determina unas fechas en las cuales vos tenés, claro, que cumplirle. Y eso también fue como que a los 11 nos dio una máquina, se acercó el verano pasado, todos paramos todo, nos dedicamos a crear el disco y ya pusimos la fecha de grabación. Entonces eso también te con la fecha ahí vos empezás a trabajar y a bajar la ficha. Y también la emoción, ¿no? La emoción colectiva. O sea, cuando un tema hace bailar los 11 músicos y que todos se miran con una sonrisa. Sentís que está, así, claro. Es que está. Sí, que no hay que buscar, es verdad, ¿no? Eso. Sentís que el tema está cuando está ves ahí, a todos. Está redondo, todo el cuerpo y está sonando. Para terminar, cuéntenme de la presentación, que ya tiene fecha, que ya tiene lugar y que además, adelántenme un poco. A mí me da la sensación que si es como el disco, va a estar festiva, digamos, pero cuéntenme cuándo es, dónde y un poco qué esperan del show. Cada presentación de croupier, como se diría en francés, de croupier. El otro día mi abuela me corrigió, porque dice, ¿cómo es eso de croupier? Bien corregido. ¿Cómo es eso de croupier? Y yo, bueno, croupier. Claro. Es una experiencia que está bueno porque nuestra energía está toda volcada en el escenario y pensando mucho en que nos gusta que todo el mundo baile. Entonces este show no va a ser la excepción y aparte va a ser la presentación de nuestro disco. Va a tener, supongo, tener un componente emotivo, más allá emotivo de la fiesta, que sí, siempre es fuerte. Sí, sí, lo estamos preparando ya desde hace un tiempito. Lo tenemos casi que redondo el show y bueno, va a ser el 14 de noviembre, viernes 14 de noviembre, a las 21 horas, en la Trastienda. Con la entrada, nosotros vamos a organizar una fiesta después, porque
termina a las 11, 11 y algo, entonces... Muy temprano. Es muy temprano. Una extensión para de la fiesta, gusto, digamos. Vamos a hacer una extensión de la fiesta en Madre Selva, que con la entrada de la trastienda, ya esa va a ser la entrada, para quien quiera ir al after show que vamos a organizar, que va a tener... más sorpresas de lo que en la trastienda vamos a presentar. O sea, ustedes dan el gusto de seguir la fiesta y además le dan un plus al que compra la entrada. Exacto. Redondo. Exacto. Chiquilines, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo por el disco. No me dio el tiempo de hablar del arte, pero también el arte está buenísimo, es súper colorido. Y también transmite un poco lo que después el disco te traslada de colores, matices y fiestas. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Gracias y buena presentación. Que la disfruten. Te esperamos por ahí. Vamos arriba. Nos vamos para el cierre. Sick everything you got. Sick everything you got.